al torneo de la Liga Brava? Bien, primeramente un saludo a toda la fanaticada que está por ahí. Y como no, sí, la introducción muy bien, gracias Oscar. El jueguito de Fogán entre los Bravos y el equipo de Monsoque se desarrolló muy bien, un clima totalmente agradable. Y yo creo que este torneo del verano aquí se va a dar muy bueno aquí en lo que es el play de la Brooklyn. Yo quiero saber su opinión sobre el equipo de Monsoque, que es un equipo nuevo a la liga. Bueno, Monsoque tiene un talento joven ahí, pero creo que su último lugar lo tienen ahí seguro. No, el último, ese último lugar el equipo de Monsoque echa la usted. Ya que usted mencionó que piensa que el equipo de Monsoque va a debutar en el último lugar, ¿quién usted piensa que tomará la primera posición en este torneo que viene? Bueno, el equipo de los caballos, el equipo de los caballos está duro, está fuerte. El equipo de los caballos ya lo vimos hoy aquí con los muchachos, con los novatos. Empezaron con los novatos hoy, pero ellos tienen muy buen picheo. El equipo de los Bravos está un poco flaqueando, tanto lo que es la ofensiva y la defensiva se le cayó un poco al equipo de los Bravos, pero yo creo que, como siempre, el equipo de los Bravos es un equipo batallador. Yo creo que en este año va a ser muy buen trabajo. ¿Cuál usted piensa que son los equipos que no, los peloteros que no están de liga? Bueno, en lo que estuvimos viendo hoy, tenemos un queche ahí del equipo de los Bravos, que lo único que sepa comer Don Plin, tigre completamente vago. Pero vamos a ver ahí lo que Lorber Viña dice, si lo dejamos, que es el capitán del equipo de los Bravos. Una pregunta ya para concluir. La defensiva se le cayó un poco al equipo de los Bravos, pero yo creo que, como siempre, el equipo de los Bravos es un equipo batallador. Yo creo que en este año va a ser muy buen trabajo. ¿Cuál usted piensa que son los equipos que no, los peloteros que no están de liga? Bueno, en lo que estuvimos viendo hoy, tenemos un queche ahí del equipo de los Bravos, que lo único que sepa comer Don Plin, tigre completamente vago. Pero vamos a ver ahí lo que Lorber Viña dice, si lo dejamos, que es el capitán del equipo de los Bravos. Una pregunta ya para concluir. ¿Qué usted piensa del pelotero Edwin González? Edwin González, bueno, ese muchacho... En lo que es... No me oiga. Perdémoslo ahí.